El Hospital Docente Clínico Quirúrgico Miguel Enrique acogió el encuentro con la delegación japonesa y agradeció en voz de la directora de esa institución, la doctora Odalis González Peña, la cooperación y el amor entre ambos pueblos. Los recursos recibidos en el marco del proyecto de promoción de la digitalización hospitalaria en el diagnóstico de imagen favorecen la calidad del trabajo con estos equipos para la atención al paciente. Una iniciativa que impacta en los procederes de instalación sanitarias al beneficiarse con novedosos equipamientos informáticos y de manejo de redes, afirmó el director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, Máster en Ciencias, Karel Barthelemy Aguilar, quien también se desempeña como el director del proyecto. De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial del gobierno del Ministerio de Salud Pública, al recorrer este jueves los hospitales capitalinos Miguel Enríquez y Calixto García, en compañía del embajador nipón en Cuba, Hirata Kenji, este significó la trascendencia de la puesta en marcha de estos vitales recursos que impactan en la calidad de las actividades asistenciales. El uso de esta tecnología en cuatro hospitales de La Habana y en uno de Pinar del Río para el servicio de Imagenología viabiliza la ejecución de estudios especializados y favorece la creación de historias clínicas digitales del paciente en nuestro país. Liliana Bacpeña, Habana Noticiario.